Hola, mi nombre es Nicolás Simone y soy el autor del capítulo 10 del libro Herramientas para el Análisis de la Sociedad y el Estado, en su cuarta edición del año 2021. Lo que vamos a presentar acá es una ampliación de los temas sobre transiciones a la democracia, una ampliación en el sentido de que vamos a analizar también otra transición, ¿sí? Que es la de 1973. Lo primero que es importante señalar en esta presentación es que nos referimos claramente a los cambios de régimen político. Esto está abordado en el capítulo anterior, el capítulo 9 de la profesora Deitch, en el cual se define claramente las características de lo que es un régimen político. Para simplificar acá, lo que vamos a mencionar es dos grandes distinciones. El régimen autoritario, el que surge de los golpes de Estado, las dictaduras, como las llamamos en Argentina, y los cambios de régimen a democrático, es decir, a gobiernos elegidos por la ciudadanía, en elecciones libres y transparentes. El concepto más importante de este capítulo tiene que ver con la acepción de transición en sus dos modalidades, en sus dos maneras de abarcarlo. Esto lo vamos a retomar al final, pero lo que estoy mencionando tiene que ver con la transición en sentido estricto y la transición en sentido amplio. La transición en sentido estricto es la primera etapa de la transición, es decir, el tiempo que va entre que el régimen autoritario se empieza a desgranar, empieza a hacerse cada vez más débil, se aflojan los controles autoritarios y comienza el periodo de camino hacia las elecciones, ¿no? Entonces, la transición en sentido estricto es el periodo comprendido entre la caída del régimen autoritario hasta la instauración de algún régimen democrático. Es decir, hasta que hay elecciones, hasta que asume un nuevo gobierno, ya sí elegido por la ciudadanía, elegido bajo las reglas de la democracia, es decir, en elecciones libres, en elecciones competitivas, en elecciones transparentes. Y se instala, bueno, un nuevo gobierno. Ahora, ese nuevo gobierno, cuando asume, no porque asuma automáticamente todos los problemas y los miedos, y los sectores autoritarios mágicamente desaparecen, para nada. Entonces comienza lo que llamamos acá la transición en sentido amplio, es decir, el periodo que comienza cuando un régimen no democrático se empieza a retirar, aunque, como dije antes, el nuevo gobierno democrático ya asumió, y termina cuando la democracia se impone definitivamente, cuando no hay miedo a que haya otro golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso no pasa en el primer día, eso puede tardar meses, puede tardar años, y vamos a ver cómo en el caso de la Argentina fueron varios años, muchos años, incluso no fue en el primer gobierno democrático que podemos decir que la democracia se consolidó, sino que fue en el segundo, es decir, cuando hubo un recambio democrático y se logró finalmente desechar para siempre el miedo a una regresión autoritaria. Entonces, los dos requisitos más importantes que hay que tener en cuenta para ver cuándo una democracia se instaló de manera definitiva es cuando las elecciones se realizan de manera regular, es decir, bajo el tiempo que demanda la Constitución, en el caso de la Argentina es cada 2 años para las elecciones legislativas, cada 4 años las elecciones de gobernador, y en aquel entonces cada 6 años se hacían las elecciones presidenciales. Hoy se hacen cada 4, pero eso fue después de la reforma de 1994. Y el segundo gran elemento que hay que tener en cuenta a la hora de identificar que una democracia se instaló definitivamente, es que no exista miedo a un nuevo golpe de Estado. Ahí recién podemos decir que la democracia se ha
logrado consolidar.